Porque nada es imposible para Dios. Mis hermanos, vivamos este martes de la octava de Pascua, martes 19 de abril, una prolongación de la Pascua, octava de Pascua, donde la alegría caracteriza, donde podemos cantar gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Vamos a vivir este martes santo, donde hoy la palabra de Dios está tomada del Evangelio de Juan 20, del 11 al 18. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo estaba María junto al sepulcro, fuera llorando. Mientras lloraba, se le asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo ha puesto. Yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice: suéltame, todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y al Padre nuestro, al Dios mío y Dios nuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy María Magdalena está junto al sepulcro, fuera, llorando, desconsolada, llorando. Y mientras lloraba, se asoma al sepulcro y ve a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, desde donde había estado el cuerpo de Jesús. Y ellos le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella le contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, dio media vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? La misma pregunta que le hacen los dos ángeles. Y le dice Jesús además: ¿a quién busca? Ella, tomándolo por el hortelano, tomándolo por el vestido, lo tomó y entonces le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo ha puesto y yo lo recogeré. Ella está decidida a recogerlo. Y Jesús le dice: María. Y ella se vuelve y le dice: Rabuní, que significa maestro. Y Jesús le dice: suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda y le da un mandato y ve a mis hermanos y dile: subo al Padre mío y al Padre nuestro, al Dios mío y al Dios nuestro. Y María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor. María llorando. El llorar es signo de cariño, de afecto. Los ángeles le preguntaron el motivo de su llanto. Igual Jesús le pregunta. Y dice ella: es porque se han llevado al Señor, a mi Señor.
A mi señor respondió: al señor mío se lo han llevado, y dentro de su angustia ella pues encuentra que se le aparece también Jesús. Jesús se le apareció a la Virgen, a María Magdalena. Se le apareció a María Magdalena para ver el plan de Dios con confianza en el resucitado. Debemos nosotros decir: voy a Padre mío, al Padre nuestro, al Dios mío, al Dios nuestro. Que esta palabra de hoy nos enseñe a que debemos ir donde está Jesús, que debemos llorar nuestros pecados, así como muestra de cariño y de afecto delante del Señor, que debemos ver dónde está Jesús, porque ya Él ha resucitado, ya no está ahí, pues la tumba está vacía. Debemos entonces vivir esa intimidad con Jesús, pero ahora resucitado. Que prolonguemos esa resurrección y que ojalá que cada uno de nosotros hayamos resucitado con Cristo, y ojalá que nuestra familia resucite, que todos resucitemos con Cristo. Que esa palabra nos llegue al corazón. Si has resucitado con Cristo, dale un me gusta. Si has resucitado con Cristo, pues haz un comentario. Suscríbete si no te has suscrito al canal. Comparte con tus hermanos, porque esa es la señal de la resurrección. Que Dios y María te bendigan siempre.